hoy andamos en una tienda de disfraces porque es el día 31 de octubre, el día que se celebra Halloween en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Esto viene desde hace más de 3.000 años atrás, que los escoceses y los franceses del noroeste de Francia celebraban esta festividad que ha sido pagana todo este tiempo. Y también ya en estas fiestas, el 31 de octubre, para despedirse del año viejo, para despedirse de la cosecha, de la temporada baja, y darle la bienvenida al otoño, darle la bienvenida al invierno, decirle, hey, vente invierno, que ya estamos ready, ya salió toda la cosecha, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, así es que vamos por el siguiente año. En México tuve una ocasión, pude ir el año antepasado, y es muy diferente. Me di cuenta de que los mexicanos van a las tumbas de los muertos, ponen una velita, se quedan ahí. Si la persona, el ser querido que murió, le gustaba la banda, le gustaba diferentes tipos de actividades, los practican en el cementerio. Este día es, o estas fechas, es la que practican eso ellos, porque se dice de que en estas fechas el planeta de los muertos como que se une con el planeta de los vivos. Entonces todas almas malas y almas buenas pueden venir a este planeta a convivir con nosotros. Por eso en Francia y los irlandeses usaban máscara el día 31 de octubre para que no fueran reconocidos por las almas malas que venían a hacer daño a personas vivas en este mundo. Así es que pues es un poco de la historia que me logré aprender un poquito por ahí. Y sí, este frío está perro. Yo no veo nada. Oiga, de la planta. Y sí, vela. Déjala que se arriesgue. ¿Para qué ponen? ¿Para qué ponen planta? ¡Uy, uy! ¿Ya te vieron ya? Pero ¿ya? Vos no. ¿Vos no? ¡Hala! Vamos a ver. Metela primero, vos. Ahí está, ya nos dieron. Nos llevamos. Si los elefantes hacen... ¡Permiso! ¿Cómo te digo? Igual tengo una lámpara. She's got you, I'm sorry. Happy Halloween. I like this bag, you guys. That's a fun bag. I like this. You said who failed? You said it! You need to be louder, Anna. Like, actually, go ahead. I'm telling you, my mom. You're going. So you give one of them a ski on. There we go. There we go. Thank you. Llevamos un dulce más a la lista. Let me get five pieces.
Costume. Thank you. Hey, se alborota la gente pidiendo dulces. Porque lo sube el azúcar aún. Eso no se para. Oh, Lord have mercy. Look at that hand. Here. Look, are you okay? I got you. Yeah. Don't get hit by a car. I hope not. Thank you. Have a good night. Otro chocolate a la vista. No hay dulces aquí. Bueno, no quisieron abrir la puerta. Cuando no abren la puerta, mejor vete porque no te pegan un balazo. Vámonos. Nosotros como que fuéramos dueños de las casas. I don't know. These are grown spooks too. Trick or treat. No, I don't want a treat. So what do y'all want? Just get what you want. Thank you. You're welcome. Thank you. Are you videoing? Yeah, we're doing a video for YouTube. Oh, this is your cool little lady. Thank you. Where do y'all live? Hey, aquí tienen buenas días. Aquí te lo ponen en la mera, en la mesa te sirven el. Está genial esta idea. Este está bueno. A ver, ¿me puedo agarrar todo? Sí, y me pega un vergal. Dale. Sí, está chido, mira. Thank you. Spiderman. Ahí es buena galleta. Ahora le pego a alguien con esta mano en la nuca, lo mato por tanto dulce. Thank you, my friend. Bueno, amigos, esto es todo lo que recolectamos de dulces el 31 de octubre, el día que anduvimos pues con la máscara puesta pidiendo en las mansiones. Así es que ahí está, listo para que nos dé diabetes.